Ladrón involuntario. Todo empezó cuando terminé de hacer mis compras y, como cualquier persona, llevé mis provisiones a casa en el carro del supermercado. Vaya, inspector, veo que te sientes muy bien hoy. Me vi. Pero estoy seguro de que, aunque eres un policía, no lograrás hacerlo. ¿No lograré hacer qué? Robar ese carro del supermercado. Solo lo tomé prestado. Lo devolveré enseguida. Es demasiado tarde. El propietario está informando del robo a un policía. ¡Mira! ¿Cómo está la familia, sargento? Muy bien, gracias. Lo único que puedes hacer ahora es deshacerte de ese carro y pronto. ¿Qué esperas? Ah, así es mejor, ¿verdad, inspector? Pero olvidaste un pequeño detalle. ¿Que olvidé algo? ¡Claro! Dejaste tus huellas digitales en el carro. ¡Inspector! ¿Qué está usted haciendo con ese carro robado? Es preciso que me deshaga de este carro. Galería de arte. Esta estatua fue modelada hace 15 años. Y de este lado tenemos, damas y caballeros, un carro de supermercado robado. ¡Llamen a la policía! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo, ladrón! Debes hacer algo pronto, inspector. Están cerca, están muy cerca. ¡Alto! ¡Deténgase en nombre de la ley! Refacciones para autos. Nadie sospechará de ti ahora, ¿verdad, inspector? Lo siento, inspector. Pero usted sabía que tenía que detenerlo, ¿no es cierto? Oui, soy culpable, lo admito. De hoy en adelante, conduzca su auto por donde debe, no sobre la banqueta. Oye, microbio, quítate de mi camino o te aplastaré. No, cállate ya, grandulón escandaloso. Enseñaría a no llamarme grandulón escandaloso. Decidí que lo mejor sería estacionar el carro y escapar. ¡Llamen a la policía! ¡Nos están asaltando! Ah, de modo que estás pensando poner el carro sobre la vía para que el tren lo haga pedazos. Al fin imaginé un plan infalible para deshacerme del carro de una vez por todas. Me libré de él para siempre. Vaya, te felicito, inspector. Al fin lo lograste, ¿verdad? El cuartel general está muy cerca. No hables de eso. Buenos días, inspector. Adiós, doctor. Temo que solo te queda una salida, inspector. Tienes razón. Es la única solución honorable, lo sé. Oye, inspector. No vayas a olvidar el carro. Por supuesto que sí. Él es la causa de mi desgracia. ¡Qué vergüenza! Tratando de viajar de polizones y submarino.
No soporto más. Haré lo único que puedo hacer. Oye, un momento. Dime, ¿qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho desde el principio. Esperé hasta que oscureciera y me dispuse a llevar a cabo mi plan. Solo tenía que abrir la cerradura con mi ganzúa, luego abrir la puerta y dejar el carro adentro. Sencillo, ¿no es verdad?